Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos una vez más al Foro Internacional de Estudios de Género y Diversidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesantísimo que está en boga, no solamente en los estudios sociológicos e históricos y antropológicos, sino sobre todo filosóficos. Y para eso hemos tenido a bien a invitar a un personaje que se ha dedicado buena parte de su trayectoria a estudiar las masculinidades diversas, ¿no? Hoy tenemos como invitado al maestro Rogelio Laguna García. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente está cursando el doctorado en filosofía en esta misma universidad. Él cuenta con una larga trayectoria, ha sido profesor en el Instituto Mexicano de Psiconcología, en la Universidad de Motolinía del Pedregal, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y desde luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además de ser profesor es fundador del Seminario del Pensamiento en Español de esta misma facultad. Su labor como investigador abarca muchísimas áreas de su disciplina, pero se ha dedicado fundamentalmente a la corporalidad, a la ontología estética, a la ciudad, a la ética y la política vinculadas, y desde luego a la filosofía y la literatura, un campo en donde ha obtenido varios dividendos muy interesantes cuyos resultados son productos en literatura, por ejemplo. Así es que, maestro Rogelio, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de participar en este foro. Muy bien, ¿qué le parece si para empezar vamos definiendo qué son las masculinidades diversas y por qué actualmente se habla de ello? Bueno, vivimos una época muy interesante, pues, donde desde hace algunas décadas, principalmente las mujeres se preguntaron por qué durante tantos siglos se les había condenado, por decirlo de alguna manera, a cumplir con ciertos estereotipos o ciertas tareas sobre las cuales no les preguntaron. Entonces hemos visto cómo las mujeres salen a la calle a decir, este es mi cuerpo y no quiero que nadie siga decidiendo sobre él, no quiero ser la única persona que carga con el trabajo del hogar, no quiero ser la única persona que tiene que estar al cuidado de los hijos y del esposo y de los padres y de los hermanos mucho menores, sino que ha habido una preocupación por entender cuáles son los, digamos, la pertinencia de que se siga pensando que ciertos roles tienen que atribuirse a ciertos géneros en especial, ¿no? Estamos hablando de los feminismos, que, bueno, son de un espectro amplio, ¿no? Cuando hablamos de feminismo no hablamos de un solo grupo de pensamiento, sino una serie de etapas en las que se ha ido construyendo este pensamiento, pero también de perspectivas al respecto, ¿no? En algunos momentos también los hombres se preguntaban si podían ser feministas o de qué manera podían participar en esta clase de discusiones y de nuevas perspectivas. Por supuesto que esto es una cuestión polémica porque me parece que muy acertadamente muchas mujeres dijeron, bueno, a ver, espérense los hombres, nos estamos nosotras preguntando acerca de nuestro papel, nosotras queremos encontrar nuestra voz, espérenos un poco, ¿no? No quieran de nuevo ocupar el espacio de discusión, el espacio de transformar esta situación tradicional de los roles. Y entonces los hombres se quedaron preguntándose, bueno, pero entonces, ¿de qué manera puedo participar? Si yo también podría estar de acuerdo en que se cambie la manera en que se han visto los roles, ¿no? Así como las mujeres dicen, pues yo no quiero ser la que me obliguen a cuidar a los hijos, la que me obliguen a hacer el trabajo doméstico, hacer lo que llaman la doble jornada, ¿no? De trabajar todo el día y todavía llegar a la casa, lavar la ropa, cocinar, hacer todo esto, ¿no? Porque hay una expectativa social de que esto suceda así. Así también los hombres empezaron a decir, bueno, tal vez yo no quiero ser siempre el proveedor de la casa, a lo mejor yo no quiero ser siempre el que tiene que ser fuerte, frente a las situaciones, yo quiero poder expresar mis sentimientos, yo quiero poder ser disidente de los roles que tradicionalmente me han puesto, ¿no? Yo a veces bromeo con mis estudiantes, ¿no? Y, que los hombres dicen, yo no quiero ser el que carga el garrafón siempre, por ejemplo, ¿no? O que tengo que saber de mecánica porque entonces soy menos hombre, o que tengo que aguantarme ciertas cosas, ¿no? Porque tradicionalmente están lo que llamamos mandatos de masculinidad,
que exigen que los hombres sean de cierta manera, usar cierto tipo de ropa, conducirse de cierta manera, evitar participar en ciertas actividades que tradicionalmente son de mujeres. Por supuesto está cambiando esto, pero cosas como tejer, por ejemplo, en algún momento era, pues es cosa de mujeres, cocinar es cosa de mujeres, hacer esto es cosa de mujeres. Y lo que hemos visto es una discusión como contraparte, digamos, la otra parte de las mujeres reflexionando sobre quiénes son en este momento en la sociedad y qué quieren hacer, la contraparte son los hombres diciendo, también quiero repensar mi papel en la sociedad. Porque además hemos asociado la masculinidad con actos de violencia, con cuestiones de celos, por ejemplo, también con dominación. Y algunos hombres dicen, no me siento cómodo teniendo que cumplir con esas expectativas. Entonces, aunque el espectro también es muy amplio, por ahí iría la ruta de qué son las nuevas masculinidades. Son una serie de preguntas y de cuestionamientos que surgen, digamos, a la par, que surgen también las reflexiones sobre el feminismo. Así es, la tradición ejerce una poderosa influencia en las estructuras en las cuales se mueven los individuos, especialmente hablando de los hombres, pues generan visiones que también parecen endurecidas, ¿no? Sobre cierto, qué cosas sí se hacen y qué cosas no se hacen, qué cosas son propias del hombre y qué cosas no son propias de la masculinidad. Por lo tanto, yo creo que aquí cabría preguntar, o sea, ¿los hombres tienen que reeducarse o cambiar su visión acerca de estas actividades en esta nueva era? Bueno, es una pregunta muy interesante esta que se plantea, ¿no? Hay una idea que ha surgido entre los propios trabajos de reflexión de los hombres, porque hay que decirlo, ha habido un trabajo colectivo de talleres, por ejemplo, donde los hombres se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo nos sentimos respecto a lo que tradicionalmente se espera de nosotros, ¿no? En algún momento participar en la crianza de los hijos, preocuparse por la crianza de un recién nacido, por ejemplo, era algo que no se le veía como tarea del hombre, sino se pensaba que era una cosa exclusivamente de las mujeres. Pero estos hombres en estos talleres, en estos círculos de reflexión, dicen, pues yo también quiero estar al cuidado de mis hijos, yo también quiero tener esa experiencia de ver cómo crecen, yo quiero colaborar con mi pareja en la construcción de la familia, por ejemplo, ¿no? Pero esto no se puede hacer si seguimos únicamente aquellos mandatos que desde que somos jóvenes se nos inculca en nuestras familias, ¿no? Cómo no ser cariñosos, cómo querer ser siempre, pues no sé, como firmes, rudos, muy impasibles, tal vez, ¿no? Evitar comentar ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Los padres que no pueden hablar con sus hijas sobre la menstruación porque es algo que solo las mujeres pueden tratarlo en la familia, pero los padres que a lo mejor quieren apoyar estos procesos se sienten que están fuera de esta posibilidad, pero en parte porque nadie les ha dado la posibilidad de educarse también en ciertos temas que se veían tradicionalmente como exclusivos de las mujeres de la familia, ¿no? Entonces, en este sentido podemos hablar de una cuestión de reeducación, enfrentar temas, aprender de temas sobre los cuales no estamos familiarizados los hombres, aprender a resolver conflictos que no sea la manera tradicional de resolver conflictos, ¿no? Porque pues hay que decirlo, ¿no? En general, entre las comunidades masculinas hay una violencia muy fuerte a la hora de resolver problemas, pero también una imposición, en muchos casos, de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y si no fuera cierto esto, no veríamos todos los casos de violencia doméstica, feminicidios, que lamentablemente suceden en un gran mayor porcentaje de los hombres hacia las mujeres, y en parte tiene que ver con qué hacer con estos sentimientos difíciles de procesar, de frustración, de enojo, pero que aparentemente el hombre se le ha dado una carta abierta para ejercer la violencia y a la mujer se le ha pedido que simplemente lo asuma, digamos, de una manera más pasiva. Entonces, estos círculos, estos talleres, esta nueva preocupación
tiene que ver con enseñarle a los hombres a estar más en contacto con sus sentimientos, a cuidar más su cuerpo, a no sentirse siempre con el peso de cumplir con las expectativas tradicionales, sino que darse la oportunidad de encontrar nuevas rutas de relacionarse entre ellos, pero también con las mujeres. En efecto, estas injusticias de inveteradas raíces, han sido el producto también de las prácticas y los usos que históricamente han determinado la forma en cómo se han comportado determinado sector de un género específico y también ha dado lugar, como digo, a estas injusticias que usted bien ha señalado. Entonces, cuando un rumbo históricamente se ha tomado y en donde se han perpetuado todas estas desventajas y por no llamarlas injusticias, que en realidad lo son, implica, como usted dice, reeducar, es decir, cambiar el rumbo, o sea, girar en ese azimut. Tiene implicaciones. Entonces, cabría preguntarnos qué implica, ¿no? O sea, reeducarse en estas nuevas masculinidades en la época que nos ha tocado vivir. Bueno, hay muchos ejemplos estudiados a lo largo de diferentes grupos de, por ejemplo, cómo los hombres tienden a menospreciar el cuidado de la salud, por ejemplo, ¿no? A los hombres se les dice que aguanten, que no lloren, que no por cualquier cosa pueden estar yendo al médico, que no sean débiles. Entonces, hay grandes porcentajes de cómo los hombres, por ejemplo, cuando llegan al médico, a la atención hospitalaria, ya están en una fase de enfermedad mucho más avanzada que la que las mujeres logran llegar, por ejemplo, ¿no? Porque se les ha educado que no deben de mostrar debilidad ante el dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tengan otras ventajas, digamos, en este mundo patriarcal, donde por mucho tiempo pues, las mujeres pues, no se les permitía estudiar, no, tenían una diferencia salarial, una brecha salarial con los hombres. O sea, no quiere decir que no tengan otras ventajas, pero también tienen desventajas como esta que estoy diciendo respecto al cuidado de la salud, no solo física, sino también mental. También, por ejemplo, nuestras legislaciones hasta muy recientemente han aceptado que los hombres pueden participar de los cuidados de los hijos, por ejemplo, y que si nace un hijo, pues el hombre también tendría que tener permiso para ausentarse del trabajo y acudir, ¿no? Entonces, son esta clase de como nuevas prácticas que los hombres tenemos que ir aprendiendo de cómo podemos insertarnos en tareas que antiguamente, vuelvo a repetir, injustamente, solo habían recaído en las mujeres. Y también tiene que ver dentro de la familia por repensar los roles, por repensar la distribución del trabajo doméstico, e inclusive tiene que ver con cosas ya mucho más íntimas de la pareja, como el placer sexual, ¿no? Que generalmente estaba pensado, pues estas prácticas para el beneficio de los hombres y poco se había pensado en el placer de las mujeres. Es muy reciente que se ha estudiado, por ejemplo, el orgasmo femenino o el clítoris como una parte anatómica de las mujeres, cuando, bueno, esto, o sea, la humanidad lleva muchos siglos en el planeta, y cómo es posible que apenas en el siglo XX se fueron preguntando pues sí, los estudiosos del tema sobre algo como el placer de las mujeres, ¿no? Entonces, hay muchos temas sobre los cuales se puede indagar, se puede investigar, desde el cuidado de la salud, desde la vida en pareja, desde la participación familiar, y hay muchos otros temas emergentes, como por ejemplo la participación política, ¿no? ¿En qué medida tendría que transformarse una política que ya no es hegemónicamente masculina, sino que siempre está considerando a su contraparte, que son pues la mitad de la población y que son las mujeres? Así es, como miembro que me asumo del género masculino, yo recuerdo muchas de esas señalamientos, muchos de esos señalamientos de no llorar para no ser, cito, ser una niña, de no llorar para no ser un marica, siempre reprimir todas esas partes del sentimiento que son naturales en cualquier ser humano. Y también, efectivamente, por otra parte, estas terribles prácticas, por ejemplo, la de la cleridectomía en algunas culturas de Medio Oriente y Asia,
pues han puesto, al menos en Occidente, a debate hasta dónde es permisible que en nombre de ciertas tradiciones o culturas esto se siga permitiendo, cuando en otras partes, por ejemplo, en Occidente mismo, eso no se permite. Bueno, pero nosotros muy habitualmente nos reunimos en seminarios, en foros para discutir esto, que tiene muchas vertientes y tiene muchas facetas teóricas. Y aquí vendría una pregunta emanada desde la teoría. ¿Qué es lo que podemos hacer en la vida cotidiana justamente para aprovechar esta reeducación? Yo creo que lo primero es tener la posibilidad de ejercer una autocrítica, ¿no? Todos los que somos, nos asumimos del género masculino y, digamos, actuamos en consecuencia de esto en nuestras sociedades. Pues estamos acostumbrados a que la mamá cocine tal vez y nos traiga nuestra comida y tal vez cuando éramos más jóvenes lavaba nuestra ropa y tal vez nos ayudaba a salir de ciertos problemas o ciertos conflictos. Y de repente no nos dimos cuenta que había un desequilibrio en las tareas, porque a lo mejor nuestros padres no participaban con la misma intensidad en estas actividades, ni con la misma preocupación, y tal vez tampoco con la misma responsabilidad. Y entonces asumimos de alguna manera que las mujeres tenían a su cargo el cuidado de ciertos elementos y que los hombres pues simplemente tenían que dejarse cuidar. Por el trabajo que hacen las mujeres, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces hay que hacer una autocrítica primero, ¿no? Hasta qué punto hemos sido privilegiados, hasta qué punto hemos pues aprovechado un desequilibrio social histórico, pero que no tendría por qué existir ni tendría por qué seguirse perpetuando. Y lo segundo es también hacer una revisión muy personal de saber si estamos viviendo de acuerdo a cómo nosotros quisiéramos vivir o de acuerdo a las expectativas, sociales que también asumimos de manera muy inmediata, ¿no? A lo mejor en nuestra época esto no es un gran tema, pero en otras épocas un hombre que cocinara, por ejemplo, pues era mal visto. Y alguien que dijera, pero me gusta cocinar, pues sí, pero no puedes cocinar, porque esto no es para hombres, ¿no? O actividades que son tradicionalmente vistas como femeninas, pero ya dijimos que esto no tiene por qué ser así. O impedir que las mujeres participen en actividades masculinas. ¿Cuántas veces no hemos visto, lamentablemente, en las aulas o en la calle o en las propias familias, hombres que le dicen a las mujeres, ¿tú para qué quieres aprender mecánica? ¿Tú para qué quieres aprender electricidad? ¿Tú para qué quieres aprender a jugar fútbol? ¿Tú para qué quieres hacer esto, no? Entonces, también los hombres han funcionado como una especie de dique que impide que las mujeres puedan participar en ciertas actividades, ¿no? Entonces, creo que en la vida cotidiana hacer esta autocrítica, hacer esta revisión es fundamental y también participar en actividades que fuertemente muestren la igualdad y la equidad. No asumir que ciertos trabajos son exclusivamente masculinos o son exclusivamente femeninos. Hacer equipos mixtos, eso es muy importante también. Tener equipos hasta donde se pueda, procurar tener equipos mixtos en las instituciones, procurar también que haya equipos mixtos en los puestos directivos, que eso es algo que todavía está pendiente, ¿no? En México, por ejemplo, pues se han hecho estas acciones acciones positivas de discriminación, llamadas así acciones de discriminación positiva o igualitarias, en las cuales, por ejemplo, se ha buscado que el Congreso o el Senado o las gubernaturas estén en equidad y en igualdad de género, ¿no? Entonces, prácticamente hemos llegado a la paridad en México, en las cámaras y también en las gubernaturas, pero esto es solo el inicio de una serie de prácticas en las cuales nosotros tendríamos que estar muy atentos. Y una cosa más que quisiera referir es el lenguaje incluyente. Yo sé que hay muchas resistencias, que a la gente no le, a algunas personas no le parece necesario, que algunas personas piensan que es como un accesorio de moda, pero yo creo que hace muy mucho bien hacer patentes que en todas las actividades están los hombres y están las mujeres. O sea, hablar de
profesores y profesoras, de investigadores e investigadoras, de diputados y diputadas, hace patente que las mujeres están presentes. Y creo que eso no sobra en una época como la nuestra, donde todavía se está luchando por encontrar la paridad y un equilibrio más justo entre la distribución de las tareas entre todos y todas. Así es lo que hemos visto sobre la paridad, especialmente lo que se manifiesta en el ámbito político, en las cámaras, por ejemplo, en los cargos de representación popular, de elección popular, pues es algo muy positivo. Respecto a lo del lenguaje inclusivo, desde luego, la lengua es algo vivo, es algo que cambia y su uso y su práctica, así como la predominancia, depende de qué tan frecuentemente se utilice. Y no está ni bien ni mal, simplemente es una práctica que se determina por la historia. Así es que bienvenidas a los usos que cada quien quiera tener sobre la lengua, muy respetable. Debemos respetar ese uso. Hasta aquí lo que hemos visto es que por lo menos hay tres grandes temas visibles. El primero es la visibilidad de las injusticias históricas hacia el género femenino, lo cual implica un segundo ámbito, que es el de la lucha por sus derechos, ¿no? Y para no ir más lejos, hace algunos días se conoció en México la sentencia que le dictaron a una adolescente que se defendió de una agresión sexual y desafortunadamente acabó con la vida de su agresor y fue condenada, lo cual movió, por ejemplo, al presidente de la República a plantear que esta persona podría ser sujeta al indulto, ¿no? Eso nos pone en un debate bastante peliagudo que, sin duda alguna, tiene como eje el de la justicia y hasta dónde puede llegar la justicia dentro del marco legal que nos rige. Y por último, la implementación de estas políticas de las que justamente usted hacía alusión. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿a quién o a quiénes se debe de dirigir esta reeducación? ¿Tiene que ver con la orientación sexual o es un poco más amplio el panorama? Ay, qué gran pregunta, porque muchas veces cuando a los hombres, a los grupos de hombres les hablas de las nuevas masculinidades, se preocupan mucho y te dicen, es que yo no quiero dejar de ser heterosexual, pero es que no tiene que ver con ser heterosexual o ser homosexual o ser asexual, sino tiene que ver con las prácticas cotidianas y de cómo históricamente ciertos grupos, los masculinos, han sido beneficiados con mayor libertad para decidir sobre sus cuerpos, con mayor libertad para decidir sobre su tiempo, sobre su vida en general, frente a las mujeres, que los hombres históricamente se han sentido con el derecho de decir, yo decido sobre ti, el padre sobre las hijas, el novio sobre la novia, el esposo sobre la esposa. Y esto me parece que son como dos cosas, estamos hablando de cosas muy diferentes. No estamos hablando de orientación sexual, ¿no? Por supuesto que parte de la nueva reacomodo en los feminismos y las nuevas masculinidades tiene que ver también con pensar si tenemos que salir de la dicotomía homosexual-heterosexual. Ha sido muy reciente también que grupos bisexuales salen a decir existimos. Es más, parece que son el grupo más numeroso en términos estadísticos de la diversidad sexual. Pero esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver con resolver una injusticia histórica en la cual, vuelvo a repetir, un grupo ha sido beneficiado por las instituciones, por el statu quo, por el patriarcado, vamos a decirlo así, para evitar cargar con ciertas tareas, ciertas responsabilidades que se les han asignado a las mujeres de manera injusta. Y creo que es por ahí por donde tiene que entenderse. No, no, no es una cuestión de orientación sexual, porque, pues sí, yo entiendo que alguien que ha sido una persona heterosexual, que ha sido educada para decir, tienes que ser rudo, tienes que ser violento, tienes que ser duro, para que no crean que eres homosexual, cuando les dices, puedes expresar tus sentimientos, parecería que automáticamente eres, pues, entonces, ¿qué voy a ser homosexual? No, estamos hablando de poder vivir la heterosexualidad o la homosexualidad sin oprimir, ¿verdad?, a las mujeres, ni a otros hombres también.
Desde luego, todas estas ideas que son muy novedosas pueden asustar a cierto tipo de personas. Hay cosas que a lo mejor en otro tiempo uno hacía y que ahora ya son criticadas, y ya hay otras cosas que antes no se hacían y si hoy no se hacen son igualmente criticadas. Pero dentro de todo esto, a mí me gusta mucho pensar de la siguiente manera. A mí no me dan miedo las ideas nuevas, más bien me dan miedo las ideas viejas porque parecen tan monolíticas, tan atrasadas, tan ya tan anacrónicas, que justamente eso impide el progreso de nuestras sociedades y complica aún más nuestra convivencia. Por ese motivo, a usted que es filósofo, ¿qué le parece si planteamos una última pregunta a manera de colofón, aprovechando la complejidad que todo esto implica? ¿Qué le parece si utilizamos la transversalidad? Hacer una pregunta transversal implicaría preguntarse, sí, sobre qué significa hablar de las masculinidades dentro de la diversidad cultural, pero también dentro de todas esas diversidades que atraviesan a la sociedad. Nosotros vivimos en la sociedad mexicana, que es un muy buen ejemplo porque la misma Ciudad de México está llena de muchas expresiones, de mucha diversidad, de mucha transversalidad. Entonces, ¿cómo podemos entender este gran tema de las masculinidades dentro de todas estas diversidades, no solamente culturales, sino también sexuales? Muy importante pregunta, y esto me viene mucho al caso porque actualmente estoy colaborando con el programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad, el PUIC de la UNAM, y aprovecho para decirle a todos que están abiertas las puertas de este programa y que pueden investigar qué es lo que hay. Hay mucho material justamente sobre la diversidad cultural de nuestro país, los afrodescendientes, los pueblos originarios. Y lo que me ha dado la experiencia de trabajar tanto en este programa como, digamos, en otras investigaciones, es ver que de por sí vivimos en un mundo diverso, que asumir que hay una sola manera de vivir, que asumir que hay un solo grupo de valores que podemos considerar como masculinos o femeninos, pues es realmente cerrar los ojos y no querer ver que estamos en un país megadiverso, que estamos en un país con muchas prácticas y que no necesariamente la manera hegemónica, violenta, con la que a lo mejor las masculinidades se han expresado en ciertos lugares, tal vez en el ámbito urbano, es la misma con la que acontece esta relación entre hombres y mujeres en otras comunidades. Por supuesto que también hay machismos, por supuesto que también hay micromachismos en este espectro de la diversidad cultural, pero no quiere decir que no podemos encontrar importantes rutas novedosas que nos pueden dar luz de qué otra manera podríamos asumirnos como hombres o como mujeres. Y yo creo que hay mucho que aprender en el ámbito de la diversidad cultural. Y no solamente en nuestro país, sino simplemente en este contraste, por ejemplo, en puro Norteamérica, entre México, Estados Unidos, Canadá, desde hace mucho tiempo sabíamos, por ejemplo, que, no sé, que ser un hombre en Canadá era diferente a ser hombre en México, ¿no? Que había ciertos valores insertos en la sociedad mexicana que no necesariamente eran iguales en otros países, ¿no? Y en Estados Unidos, pues también hay un espectro gigantesco, es un país muy grande, ¿no? Y México no es la excepción. Entonces yo creo que ponernos en esta dimensión de la diversidad cultural nos ayuda a replantear quiénes somos. El cine mexicano ha logrado plantear muchas de estas preguntas. Hay películas como El lugar sin límites, ¿no? Que hace muchas décadas, ¿no? O sea, que ya planteaba qué significaba ser un hombre no heterosexual en una comunidad rural, por ejemplo, ¿no? O hay algunas otras, de cine, también algunos ejemplos de cine que han mostrado qué significa ser un hombre, digamos, sensible, tal vez en una comunidad que exige cierta hegemonía, tal vez de prácticas más violentas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos frente a nosotros, para fortuna de todos nosotros, es la posibilidad de ver qué otros rumbos puede tener la masculinidad, hacia dónde la podemos dirigir, tanto en términos colectivos como individuales, para responder a este llamado de la propia sociedad en la cual los roles de género
tradicionales, las expectativas tradicionales sobre estos roles, además, ya no las podemos seguir manteniendo como si no hubiera una situación social que pide algo diferente. Así es, bueno, este tema de las masculinidades diversas y todos los conexos nos obligan a replantearnos muchas de las cosas que creemos saber, pero que en realidad están en constante movimiento. Profesor Rogelio Laguna García, le agradecemos muchísimo su presencia en este foro internacional sobre la diversidad y el género. También le invitamos a todos los que nos están escuchando a que se acerquen al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Un programa gratuito para todo el mundo que está en el seno de nuestra universidad y desde luego a que continúen acompañándonos en las siguientes sesiones de este gran foro que la UNAM San Antonio tiene para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.